Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros, diputados, amigos que nos ven a través del Congreso. Pareciera que hoy la moda, cuando se sube al Pleno, es anticipar la forma en que votará la bancada a la que venimos a pronunciarnos, de la que venimos a pronunciarnos nuestro punto de vista. Y en el mismo sentido, pues anticipo que Movimiento Ciudadano votará a favor de la ratificación del nombramiento del secretario de Hacienda, del doctor Rogelio Ramírez de la O. ¿Por qué va a votar Movimiento Ciudadano a favor? Lo he venido diciendo desde la sesión pasada. Movimiento Ciudadano, hemos decidido no ser opositores. Hay algunos que ya tuvieron oportunidad de gobernar, que tuvieron oportunidad de nombrar sus secretarios de Hacienda, y que si analizamos las variables económicas de hace 18, 12, 6, y las variables económicas actuales son las mismas. Diferencias en las fluctuaciones, pero yo no me quiero detener en los números. Entender que cuando aquí se proponía que tuviéramos un diálogo plural, incluyente, pues para eso hay un requisito fundamental. Para tener ese diálogo plural e incluyente, se necesita saber escuchar. Y yo lo que estoy haciendo aquí, como lo hice hace rato en la Comisión de Hacienda con el secretario, es desde Movimiento Ciudadano proponer un diálogo directo. Es tiempo de que le vaya bien al país. ¿Por qué vamos a votar a favor? Es correcto que en menos de 3 años hayamos tenido secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, Arturo Herrera y hoy Rogelio Ramírez de la O. Yo creo que no es correcto. Pues eso habla de que no hay una política económica consolidada o una orientación hacia dónde seguir. ¿Es correcto o cumplió con los requisitos que señala la ley para ratificarlo? Sí, sí es, ahí está su currículo y son los requisitos que señala la propia Constitución. ¿Se cumple también con el derecho de esta soberanía para ratificar su nombramiento? Por supuesto, también se cumple. Y en ese sentido, lo que le proponemos al secretario de Hacienda, y se lo decía hace un rato allá, es que ojalá de hoy en adelante, hoy que este gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación le gusta hablar de su política social, que podamos establecer una política económica lo más apegado a la sociedad posible. Yo le decía hace rato, y es lo que le quiero plantear aquí desde esta tribuna para que quede constancia de lo que aquí expongo, que ojalá el secretario, cuando vienen y se presentan y hablan de variables económicas que muy pocos entendemos, que hablan de proyecciones, por cierto, que jamás atinan. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde hace 18 años del crecimiento del 6%? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos presidentes? Ninguno lo ha cumplido. Dejémonos de seguir proyectando. Hoy lo que tenemos que entender es que trabajemos, y será un encargo para la siguiente legislatura, en un mejor presupuesto. Un presupuesto que verdaderamente le cumpla a los mexicanos, que atienda las necesidades de salud, que vigile el gasto, que sea honesto, que sea acorde a las necesidades de este país. Por supuesto que le propuse también, le dije, le voy a hablar como un ciudadano, señor secretario, urge una profunda reforma fiscal. No puede ser que este país se le siga cargando la mano a unos cuantos que sí cumplimos con el pago de impuestos, y hay una gran cantidad, tanto en la informalidad, el pequeño comerciante, le señalé, volteé, estábamos ahí afuera, muy cerca de un salón donde se veía la calle, pues también ellos tienen que pagar impuestos, pero también se le tiene que cobrar al grande empresario, a esos que piden exenciones de impuestos, a esos que buscan el artilugio para no seguir pagando. Necesitamos una profunda reforma fiscal que genere los recursos que este país necesita. Le propongo, señor secretario, revisemos los fideicomisos. ¿Se acuerdan, diputados? El tiempo nos dio la razón. Mi estado, Jalisco, las últimas 2 semanas, 5 casos de desastres naturales que merecieron la declaratoria precisamente de desastre y activar los fondos estatales de desastres naturales, porque el Fonden ya lo habíamos desaparecido. Lo mismo con las mujeres que trabajan y las guarderías. También, secretario, se trata de ser crítico. Le pregunto desde aquí, ¿cuándo bajará la gasolina, cuándo la luz y cuándo el gas a lo que se habían comprometido? Y por supuesto, quiero terminar con una propuesta que desde Jalisco impulsaremos en las próximas semanas. Es necesario y urgente una profunda revisión del pacto fiscal.
Hay muchos estados que le aportamos gran cantidad al Producto Interno Bruto y recibimos menos de lo que estamos generando. Hoy necesitamos voltear a ver y repartir equitativamente los recursos que genera este país. Ojalá, desde Movimiento Ciudadano, como lo hemos dicho, le apostamos a que le vaya bien al país. No nos hemos convertido nosotros en un opositodo. Entendemos cuándo hay que decir que sí y también levantaremos la voz cuando hay que decir que no. Hoy, esta vez, daremos nuestro voto de confianza para la ratificación del secretario Rogelio Ramírez de la O. Es cuanto, señora secretaria. Muchas gracias, diputado del Toro Pérez.